días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a aprender a dibujar aquí una función afín sin realizar una tabla de valores. Ya sabéis que tenéis en el canal unos cuantos vídeos dibujando funciones, pero con tabla de valores. Hoy lo vamos a hacer sin tabla. Muy rápido se puede hacer sin tabla. Una función afín, si la queremos dibujar, os recuerdo que queda siempre una línea recta. A veces queda mirando hacia arriba, hacia abajo, incluso algunas quedan en horizontal. Y se pueden escribir en formato explícito, así como escrito. Y igual, un número que multiplica la x y un número aquí suelto. Este valor que acompaña a la x se denomina pendiente de nuestra recta. Ya hemos dicho que la función afín se transforma en una recta, pues dependiendo de cómo sea la pendiente, subirá más o subirá menos o bajará. Y este valor que acompaña aquí se llama ordenada en el origen, que es el punto en el eje de las y's por donde cruza nuestra recta. Antes de comenzar, os recuerdo que cualquier número lo podemos escribir en formato fracción. Y en lugar de usar el valor m, le voy a dar a este valor dos letras, numerador y denominador. ¿Por qué? Porque resulta que el denominador van a ser los pasos que daré a la derecha para dibujar, acordaos, denominador hacia la derecha, siempre. Y el numerador me indicará los pasos que sube o baja nuestra recta. Vamos a aplicarlo, que yo creo que se entenderá con los ejemplos. Primero, elegimos la ordenada en el origen. En este caso, y igual a 2 quintos de x más 1, la ordenada en el origen es más 1. Y nuestra pendiente es 2 quintos. Pues lo primero que hago es dibujar la ordenada en el origen, que es más 1, en el eje de las y's, que es el eje de ordenadas. Marco la escala, por ejemplo, aquí estaría el 1, y sabemos que nuestra recta va a pasar sí o sí por el 1 del eje de las y's. ¿Qué hago a continuación? Selecciono la pendiente. La pendiente es 2 quintos. ¿Qué significa el 2 quintos? Pues que desde donde hemos colocado la ordenada, ponemos un señor aquí, y damos 5 pasos a la derecha. Derecha, como dice el denominador. Desde aquí daremos 1, 2, 3... 4 y 5. Ya tenemos al señor en este otro punto de aquí. Y desde aquí daremos tantos pasos arriba o abajo como me indique el numerador. Si el numerador me dice 2, significa que el señor tiene que subir 2 pasos. Desde aquí 1 y 2. Es aquí donde marcamos nuestro segundo punto. Teníamos la ordenada en el origen y el punto donde ha llegado nuestro señor usando la pendiente de la recta. Una vez que tengo ya la ordenada y la pendiente, solo me falta dibujar nuestra recta. Cogemos una regla y esta es la función afín resultante de y igual a 2 quintos de x más 1. Vamos con otra. Y igual a menos 3x más 3. Lo primero que atacamos es a la ordenada en el origen. La ordenada es más 3. El número que no lleva letra, dijéramos. El más 3 lo sitúo en el eje de las y's, por eso se llama ordenada, porque está en el eje de las y's. Y marco 1, 2 y 3 con la escala. Y aquí, ¿qué hago? Marcar nuestro primer punto de nuestra función afín. Aquí, si queréis, marcáis a nuestro hombre, que va a dar pasos. Pero, ojo, en este caso no tiene denominador. Hemos dicho que el denominador son los pasos a la derecha. Pero ya sabéis que si un número no tiene denominador, le podemos añadir aquí un 1 y queda el mismo número, menos 3 partido de 1. Por lo tanto, el 1 que está en el denominador serán los pasos. Desde aquí que doy a la derecha, doy un paso hacia la derecha. Una vez que está aquí nuestro señor, le mando ¿cuántos pasos? Pues fijaos que aparece un menos 3, indica que tengo que descender 3 pasos desde donde estaba. Y una vez haya llegado a su destino, marcar el punto donde ha llegado. Ordenada en el origen, 3. Un paso a la derecha y 3 hacia abajo porque es menos 3. Cogemos de nuevo nuestra regla y dibujamos la función afín. En este caso, ha quedado hacia abajo. ¿Cómo se valora eso de hacia abajo o hacia arriba? Que a veces tenemos dudas. Siempre desde la izquierda. Ya sé que si miramos desde la derecha, esta recta baja, pero hay que mirar siempre desde el mismo sitio para que todos tengamos el mismo criterio. Desde la izquierda, esta recta sube. Desde la izquierda, esta recta baja. Por eso la pendiente negativa, porque baja. Y en este caso, positiva, porque sube. Pero llega la recta con más mala leche. Aparece ordenada en el origen con fracciones y la pendiente también con fracciones.
No pasa nada, igual de fácil. La única dificultad es situar un valor con fracciones como ordenada en el origen. Ordenada en el origen significa que en el eje de las yes tiene que pasar por el menos un medio. Cuidado con el signo. Pues marcamos unidades en la escala, este sería el 1, este sería el menos 1. Como dice, menos un medio, cada unidad la voy a dividir en dos trocitos. Ahí lo tenéis, 1 y este también. ¿Y qué hago ahora? Pues tengo que coger 1, pero hacia abajo. Pues desde aquí, desde el origen siempre, tomo un trocito y ahí estaría el menos un medio. Ya he marcado la ordenada en el origen. ¿Qué hago ahora con el menos 4 tercios? Pues igual que en las anteriores. El denominador 3 me indica los pasos desde aquí, acordaos del señor, desde la ordenada en el origen, pasos a la derecha. 3 pasos a la derecha, 1, 2 y 3. Llegados aquí, hay gente que me preguntará, ¿y qué tamaño tomo de paso? Da igual el tamaño, podéis coger los más grandes siempre que los de la derecha y los de arriba y abajo coincidan con la escala que estamos trabajando. Yo recomiendo coger en papel cuadriculado un cuadrito. Repito, estábamos en el denominador, desde aquí, 3 pasos, 1, 2 y 3 a la derecha. De momento está ahí nuestro señor. Y el numerador nos dice menos 4, significa que desde donde se ha quedado tomo 4 pasos, 1, 2, 3 y 4, vosotros lo haréis mucho mejor en los cuadritos, y aquí marco el segundo punto de mi función afín. De nuevo, cogemos nuestra regla y marcamos los dos puntos por los que pasa. La ordenada en el origen, que es este, y hemos usado la pendiente. Fijaos que siempre coincide la base del triángulo con el denominador, aquí son 3 unidades, aquí una unidad, aquí 5 unidades, y la altura de mi triángulo coincide con el numerador, 2, aquí tiene 3 y aquí tiene 4. Con ese truco yo creo que podremos dibujar muy rápido una función afín sin tabla. Sin más, un saludo.